Pulso Emprendedor para Infiltradas, esta vez súper especial porque además tiene que ver con el diseño, tiene que ver con el verano y estamos con May de We Don't Care. Hola, ¿cómo andás, José? May? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por darnos a conocer tu producción, tu emprendimiento y contanos cómo empezó We Don't Care. Bueno, We Don't Care empezó el año pasado, mientras en plena pandemia, pleno 2020, encerrados todos. Pero era algo que ya se venía cocinando desde que estaba en la facultad hace varios años. Y bueno, nació el año pasado, empezamos haciendo scrunchies, barbijos, como para empezar, y después, sí, todas las bikinis. Bikinis a full, porque bikinis, We Don't Care es bikinis y ropa deportiva, ¿no? Y ropa deportiva, o yo le digo active wear porque es ropa para estar en movimiento. No es solo para hacer deporte, sino para el día a día, para hacer todas tus actividades. Así que sí. Que además me contabas que la marca tiene mucho que ver con tu historia, ¿no? Sí, un montón. Surge como de mi necesidad de usar mi historia para ayudar a otras chicas y combinarla con mi pasión por el diseño y mi profesión. De chica tuve muchos problemas con el tema de la alimentación, la autoestima. Uh-huh. Y creo que es algo que a todas las mujeres en algún momento nos atraviesa o nos atravesó o conocemos a alguien que le pasa. Totalmente. Entonces es muy importante, creo, hablar de estos temas más en mi rubro, que por ahí estaba mucho la idea de este cuerpo ideal, esta imagen de la mujer, que en la realidad no es así. Y bueno, es como un poco romper con esos estereotipos y con esas creencias viejas. Me encanta. Por eso We Don't Care está pensado para todos los cuerpos, tal para cual, todas las mujeres, para amarnos como somos, ¿no? Así es. Me encanta, May. Bueno, también vamos a contar qué estudiaste, porque tenés sí, toda una carrera. toda una carrera. Bueno, estudié diseño de indumentaria y textil. Hice cursos de asesoramiento de imagen, maquillaje, soy modelista patronista, que es para hacer toda la parte de atrás de antes de que salgan las bikinis y además ahora estoy estudiando marketing. Bueno, y todo esto se refleja en los tremendos diseños que estamos viendo, porque además estás muy ocupada de la calidad de las telas. Sí, tal cual. Utilizo una lycra que es super premium con protección solar UV50. Además de que resisten muchísimo el agua de las piscinas, el color, dura muchísimo más y son súper resistentes. Son divinas además. Gracias. Muchísimos modelos, tenemos las clásicas, triangulitos, hay las diferentes clásicas, diseños, ¿no? Después tenemos unas tiro alto, los corpiños, la idea es que sea todo, que lo puedas usar de mil formas distintas. Entonces es como apostar a esta versatilidad de poder usarlos, combinarlos en un look casual o poder usarlo para salir o para la pile. Me encanta. Además, los talles también están pensados para todas las mujeres. Tal cual. Creo que vestirse es un derecho que tenemos todas. Cuerpo no hay uno solo. Todas merecemos poder tener algo que nos haga sentir cómodas, que nos haga sentir bien. Uh-huh. Por eso trabajo talles del XS al XXL y pronto espero poder agregar una curva mucho más grande para poder incluirlas a todas. Así que sí. Me encanta. We Don't Care, ¿qué significa? Bueno, la traducción sería como no nos importa, que es esto como de esta actitud que tenemos que tener frente a muchas situaciones de la vida, decir no me importa, esto es lo que me quiero poner, no me importa lo que me digan los otros, si me gusta, lo uso. Te felicito, de verdad, son divinos los diseños. Yo quiero mi diseño de We Don't Care para este verano. Y vamos a agradecer al Maran Suite and Towers por brindarnos el espacio de la piscina, que está espectacular, listo para el verano. Increíble. Y a Fundación Petropac por hacer posible este espacio de Impulso Emprendedor. May, muchísimas gracias. Gracias a vos.